Okay. La primera orden de Natalia del templo de fuego. Ay. El templo de flama. Fire in Fenrir otra vez. Kenko. ¿Qué es esto? Please don't overstrain yourself. Listo. Yo creo que es esta locura. Ay, no te pases, ¿en serio? Otra vez con Tangel, tan igual, ¿sí? Tangel, sí, claro, los Tangelis no son de este juego. ¿Saben de dónde son los Tangelis de Casablanca? El nombre de Tangel y Tangel es el muy bien. Los típicos tristes a los que no puede ser. Dammit, esto no me gusta nada. Tengo que hacerlo ir hacia arriba y creo que la única manera de hacerlo va a ser con una carga. Es decir, cargar el ataque y matarlo hacia arriba. Porque de otra manera no lo veo nada posible. Esto no me gusta nada. Mission failed, go fuck yourself. Thank you.
Por supuesto que tiene un sentido. Ay, tenés que explicarlo. Ay, qué asco. Desgraciadamente estos objetos no te sueltan vida. Empiezo a pasar por esa trans. Esto no me gusta nada. Es cactus otra vez. Ay, espera, déjenme acomodo. Me duele la espalda. Estoy mal sentado. ¿Es en serio? Denme vida, por favor. De Cyro Sonic. Ah, lo hicieron a poco. Ay, no. Eso, esto no me gusta nada. Game over. Fuck. Y esto es obligatorio de hacerse. No es como que lo pueda evitar ella. Somos de maravilla, ¿eh? Este sí lo me gusta. Hey. No le va a dar ninguno. Ok, le dio uno. Si llegó el elevador. Damn. ¿A quién se le ocurrieron estas pruebas? ¿Qué templo de fuego? De flama aire. ¿De quién fue la grandiosa idea de hacer esto? No me malentiendo, realmente está muy bueno. Tienes que quitarlo todo, si no, no puedes hacer el salto. Fuck. La peor parte no es esa. Perdón. Apenas llegas. Apenas llegas.
God damn it. Ven, ven, ven. Cool. ¿En serio se cruzó por allá? Aquí se le da oportunidad. Porque si le da oportunidad tengo miedo. No lo sé. ¿Será que es porque sé que soy propenso a fallar? No, mate, ¿en serio? Dude, you're kidding. Dude, you're gonna be kidding. Ahí va uno. Mira, tal y como me explota. ¿Le di? Me. Esa la magia del cegue, loco. Haría lo mismo, así que cállate. ¿Es en serio? ¿En serio? Disco por disco, casilla por casilla. Disco por disco, casilla por casilla. Okay. Seems good this time. What? Excuse me, what the fuck? ¿Eso en serio puede pasar? Que solo quite la mitad. Please, tell me this is a goddamn joke. Es la broma más chistosa que me han contado en mi vida. Solo le quité la mitad. De todo, en serio.
¿Cómo diablos haces esto? Ya vi cómo. No era tan difícil como creí. ¿Otra vez tú? Okay. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Se convirtió? Okay, esto no me gusta. Debí haberle dañado solo los de abajo, ¿verdad? Okay, this is a goddamn joke. What? Me gusta que no tengas que volver a ver el dialogue. Le tengo miedo a Fire Inferno. No. Moe. De hecho, sí le tienes que destruir. Sí, sí, sí le tienes que destruir todos. Bueno, tal vez no necesariamente. Si les destruyes los de abajo, tal vez. No sé. Esto no. Esto no lo había visto nunca. Moe. En serio, no le traspasas. Ahí está. ¿Qué diablos con la transformación de Fire Inferno? No sabes cuántas veces me has destruido. Eso nunca me lo vi venir. Eso. El templo de hielo. Ay, no. Leviata. Bueno, Leviathan, no Leviathan, Leviathan. Ay, no me gusta esto. Eso sí nunca, no me lo vi venir, eh. God damn it. No me gusta esto. Ay, ahora qué pruebas tontas me van a poner a hacer. Por favor, que no tenga nada que ver con bombas. Ay, esto es peor. Es hielo. ¿Por qué siento yo que sé que va a haber bichos o algo así? ¡Ay, hielo! ¡Ay, vidas! ¡I hate you, game!
¿Cómo van a transformar a Kairi en el Valle de Kamui? ¿Quién es esta? Orek. La música le queda muy bien a Tessie. Gracias. Vamos. ¡Suéltame! ¡Ay, no! Ajá. ¡Qué graciosos! ¡Uy! Casi. Sí, le tengo miedo, lo sabe. Esperen, si es le vaya a ser, necesito chip de falta. Esto es supervivencia, supongo. Creo que si me ponen un objeto de entre medias no se reparará. Y menos si es un Cyber Orb. Por cierto, ¿cuántos Cyber Orbs tengo? Race X, Rise F, ok. ¡Wow! Me falta la grande. Que es la que doblaba tu salto. Y no se pasa. ¡Qué suerte acabo de tener! Eso fue suerte. Créanlo o no, eso fue una suerte tremenda. Lo que acaban de ver fue suerte en acción. Vamos, Oro. Kairi Leviathan es una niña berrinchuda. Esto no me gusta nada. Y ahora por llamarla niña berrinchuda ya van a ver cómo me va. ¡Divierta es esto! ¡Wow! ¿Dos dragones? Eso no me gustó. Aún si el mundo muere, ella es feliz sabiendo que me derrotó. Muy bien, me gusta que le vea tanto en sus prioridades en claro. Tiene sus prioridades puestas. Primero matarme, después que me importe que el mundo se vaya a morir. Ahí está. Me encanta cómo piensan, Supreme Edge Ball. Me encanta cómo piensan. Me encanta cómo piensas esa mocosa.
No me importa la elfa oscura. Mientras te pueda derrotar, yo soy feliz. Hija de la puta. Ahora falta Fairy, ahora falta Sage Harpía. ¿Qué va a ser de esto? 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 Por favor. Lamento que te pida que arriesgues tu vida si eres lo único que hace cero. La tercera área de Narcadia es el Templo del Viento. Esta es la última área antes de la capital de Narcadia. ¿Quieres ir ahí? Sí. Me estoy quedando sin batería. Denme 5 segundos. No importa. Se escucha ruido de voces. Si no estuvieron en el día del stream de Minecraft, se lo recomiendo porque fue un día bastante largo. Fuimos a la ciudad de Lente y demás. Ese día dejé mi cargador aquí en casa. Y yo buscándolo, creyendo que lo dejé allá en la oficina. Adivinen dónde estaba. Me encanta tener un micrófono. Lamentablemente mete ruido. Ya, pues dejo de hacer esto. Vamos a darle. Ahora quiero saber qué estúpido tiene. Oh, qué bonito se ve el escenario. Tenía que ser a veces. Utilicen el amor que tengo por las abejas en mi contra. Ay, por favor. Es un laberinto. Los odio. Sure, I don't like that. Oh, my God, no like that. ¿Saben lo que me costó pasar esto? ¿Recuerdan el avión? Sí. Ay, qué tonto. No. Ok. Da igual. You got the cyber elf. Be sweet. De una abeja consigues un cyber elf que es una abeja muy buena. Y ahora, qué tontería es esta. Es una bomba. Otra vez este paso. Ok, hay cosas allá arriba. Yo creo que puedo llegar allá. Hacia arriba de algo.
Típico que me atrapa. Esas cosas no les puedes hacer. Ah, quemarlas. Uy, las puedes quemar. Good to know that. Vamos a ver eso. Pero en la forma de Embrace sirvió para quitar espadas, ¿no? ¿Y ahora de aquí a dónde? God damn it. He visto cosas raras y después esto. Ay, harpullero con el hielo esperto. ¡Ay! Many things could be avoided. Fine, just to fucking listen. But goddamn sudden. Siento que no pudiera hacer eso. Ahí está. Bastante fácil.
¿Y por qué moriste una vez? Porque no le entendí al jefe. Cállense. ¿Ya vamos para lo último? ¿Vamos a lo último? No. Oh, bueno, ¿saben qué? Vamos a guardar. Vamos a darle un intento. Y si no lo logramos, lo dejamos para otro episodio. Para el último. La última zona de mercado. Esta es la última zona de Arcadia. Le voy a dar más de un intento, ¿va? Si no lo logro hoy. Bueno, ¿qué va? Si ya es lo último del juego, vamos a terminar. Can't be as hard as I can. Maybe it is hard. Ay, ¿cómo quieren que haga eso ese juego? Quítate, animal. Ay, qué poca. Eso es sostener bien el rango. Esto no me gusta nada. Ay, ¿por qué tenían que ser los jueces otra vez? Bueno, va. Ay, ¿el Fénix otra vez? No me estoy quejando. Es una exclamación. ¿Qué tienes que decir? Es fanático esto. Muero. Mira. Mira. Muero. Mira. Ay, no me dio desordenita. Adiós. Ajá, te vieron, viste que te vieron la cara. Lástima que ahora está. Ahora sé quién es. ¿Por qué te pusieron estas últimas pruebas? Ay, tú otra vez, hola. Solo muerte y ya. Es tu gato, yo lo sé, pero... Ahí, lo llené. Otra. Master of Peace and Master Dark Elf in New World is free. Tal vez están hablando de del piso y el y la elfo oscuro. Ah.
¿Qué se supone que les prometieron o qué? Actually, you're the geezer this way. I'm sorry for not having the fire check. ¿Dónde está el piso? Sí, lo voy a hacer. Y les encanta que lo hagan. Por eso lo hago. Porque sé que les encanta que lo hagan. Recordemos que solo tengo una vida. ¿Sí, solo tengo una? Sí. ¿Me dejan guardar? Ay, ¿por qué tenía que ser pinche? Les encanta ponerme en lo que sea. No, fuck you. Eso no se iba a mover ni nada. Me la aplicaron brutalmente. Tiene los dos. Vamos a guardar aquí porque yo tengo los dos. Va, me gusta cómo piensa. ¿Y ahora quiénes son? ¿Por cuántos pesos me van a hacer pasar? ¿Por tres? Antes de llegar al último jefe. ¿Quién es este? Ah, la ranita. Me encantó esta voz, ¿eh? No me pienso que lo haga.
es el movimiento del tren que van a ver. Ya, por favor. Y simulaba lo de los movimientos del tren, ¿sabes? Eso está tremendo. Y ahora, ¿quién es este? Oh, su hermano es... ¿Es su hermano menor? Ay, ¿se acuerdan de este? Este es de Mega Man 1. Se queda flotando en un lago. Me va a matar. Adiós. Fuimos manipulados. No, el subtanque ya está vacío. Creo que abusé demasiado de él. Ok, tercer piso. Me imagino que todavía han de faltar jefes. Ay, más picos. Qué triste forma de irse. ¡Ah! ¡Te la araña! No se pasen, ¿esto cómo se hace? Que sin necesidad de la magia de ser un resucitado. That's so much punishment. That's a lot of punishment, actually. A lot of punishment. Just for that. Like, you have to learn it. You have to earn your ways. Thank you.
Ok, no pensé que llegaría a eso. Debo decir que este Final Boss me está sorprendiendo bastante. Vamos a guardar. ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Es un life steal! ¡Es un life steal! ¡Qué asco! No puedo dejar que me pegue. ¡Dónde está! Nada. Todos los jefes de Mega Man tienen que ser tan raros. No me quejo, me encanta Mega Man por esa razón, pero ¿por qué todos los jefes tienen que ser tan raros o tienen que flotar encima de ti? ¿Y cómo se supone que todo eso? Oh, God. Espera. ¿El hielo te está haciendo daño? Bueno. You're a little lame, dude. You can easily destroy you like this. You won't even notice. Albizo, you're kind of lame.
¡Ah, wey, wey! Ahí está. Ok. 3 episodios en una noche. Debo decir que no me esperé pasando medio más 0-2. Pero es que realmente si ya era lo último, ¿por qué no terminarlo, sabes? Opiniones, me encantó, de verdad, es un muy buen Mega Man. Dicen que el 3 y el 4 son mejor, pero wow, este se acaba de llevar. Es que todavía no puedo decir que se ha llevado el premio porque todavía no probé Mega Man 0 3 y el 4. El 4 es el que creo que más me gustó. El primero, pero por pura nostalgia. Pero este. God damn, qué buen Mega Man acabo de jugar. Me extrañaba mucho jugar este tipo de juegos. Y yo creo que es lo que van a ver más seguido en Mega Man porque. Es que la verdad, los juegos retro son de lo mejor. Juegos de. De los 2010 para abajo son de otro tipo mejor. Así que, pues bueno, espero que hayan disfrutado esta aventura. Y pues nada, los dejo con los queridos peques. No sin antes desearles lo mejor y agradecerles por estar aquí en el canal. Cuídense mucho, nos vemos después. Adiós. Ah, se viene lo bueno. Nos vemos en Mega Man 03, peques. Y sí, yo también tengo que ver los créditos. Así que no se quejen. Los quiero, peques.